comerciantes del Mercado San Miguelito preparan las flores y adornos para el Día de los Difuntos. Las lluvias registradas en tierras salvadoreñas debido a la tormenta tropical Pilar no han sido un impedimento para la elaboración de todo tipo de arreglos florales. Sin embargo, sí han tenido repercusión en las ventas registradas en los últimos días. Pues ahorita está algo suave la venta porque como por el llover, ¿verdad? Pero esperamos que nuestros clientes vengan mañana o ahora en la tarde a comprar las flores. Aquí estamos, todas las usuarias del Mercado San Miguelito de sección de bazares, esperando que vengan a comprar ramos, corona, flor suelta y Dios dirá lo mejor para mañana o para hoy en la tarde. Cruces, coronas, flores y rompevientos son algunos de los productos que se observan en cada venta y han sido los más buscados en estas fechas en años anteriores. Al día de hoy, comerciantes aseguran que están siendo golpeados económicamente por dos factores, debido a las lluvias y a la organización de las ventas dispersas en las calles aledañas por parte de la Alcaldía de San Salvador. Nosotros lo que más necesitamos de parte de la Alcaldía es un apoyo para que nos dé publicidad, porque muchas personas vienen y dicen, ¿dónde está el Mercado San Miguelito? Y el Mercado San Miguelito está ahorita en proceso de demolición, ¿verdad? Y hasta cierto punto han parado las obras, ¿verdad? Pero sí necesitamos que las personas sepan de que todos los que estábamos adentro del mercado estamos en los alrededores, en las calles aledañas, por ejemplo, Pasaje Lindo, en los alrededores del Colegio Adventista, por Azou, por toda esa zona, seguimos ofreciendo los productos, a pesar de todas las tempestades, ¿verdad? Porque se nos han proporcionado puestos pequeños, pero sí estamos ofreciendo los mismos productos que hay adentro y la calidad y todo sigue igual. Las calles aledañas al Mercado San Miguelito como la Avenida España, Pasaje Lindo, Primera Avenida Norte y 19 Calle Poniente estarán vestidas de flores esperando la llegada de clientes que quieran dejarle un recuerdo a sus seres queridos.